Y en Todos a Bordo, con Alejandro Coya. Ya Ale es habitué que esté en el programa. Ustedes no saben, pero Ale Coya estuvo en el programa número 1 de Navegando en noviembre del 2000, no, no, de 1991. Ahí, ¿te acordás, Me Ale? acuerdo, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Me acuerdo perfectamente del programa número 1. El programa No nos número salían 1. las palabras. Sí, a vos solo. No, a vos tampoco. Sí, por eso nadie hablaba. Así que cuando iba a grabar la gente de Gala Sport, que lo tenía Canal Gale. 5, entonces nos mandaban los camarógrafos de Canal 5, que nos miraban con una cara, decía, ¿esto dónde están? Y mira vos, ya llevamos hechos más de 1.000 programas. Así que bueno. Pero Qué bárbaro. Alan, te hemos convocado porque tenemos noticia de la terminación del proyecto Azur. Entonces quisimos ir a la fuente y que nos cuente brevemente qué pasó con... ¿Es cierto? ¿No es cierto? Sí, qué casualidad, ¿no? Porque hicimos dos notas los programas pasados de la temporada 2019 de Azurra. Y bueno, también dijimos que la temporada 2020 había sido cancelada. El primer evento del año fue en Sudáfrica y lo ganamos, pero después, por el tema de la pandemia, no se navegó más. Hubo muchos meses de silencio por parte de la familia Ruemers, esperando siempre que se volviera a navegar. Teníamos pensado navegar en septiembre un mundial en Palma de Mallorca, que era el único campeonato que quedaba la posibilidad de que se hiciera. Finalmente también se canceló. La realidad es que desde que empezó el problema cambiario y del dólar, el laboratorio, que es de donde salen los recursos para nuestra campaña, entró en un programa de reducción de gastos, pero sobre todo lo que complicó mucho fue el poder enviar dólares al exterior para seguir pagando todos los gastos que implica una campaña deportiva como la nuestra, que son muchos miles de dólares, muchos. Esas dificultades hacían que la campaña se encareciera muchísimo y no estábamos navegando, no había regatas. Entonces había que seguir apostando a que el año que viene, a ver si hay regatas y seguir manteniendo el equipo, el barco. Cuando el barco está parado, igual necesita mantenimiento, sigue siendo muchos gastos. Y la verdad que la familia Roemer piensa que el momento que vive la Argentina, esta crisis económica que estamos pasando, no es acorde tener una campaña deportiva como la nuestra, que es algo tan superfluo en un momento de crisis mundial y sobre todo nacional. Así que la semana pasada, o hace unos 10 días, nos anunciaron de que lamentablemente el proyecto de la familia Roemers en la náutica se acababa. Y bueno, y se acabó. La verdad que fueron. Yo empecé en 1999 a navegar con la familia Roemers en el barco Alexia, pero ellos ya estaban compitiendo a nivel internacional desde el año 97. Realmente fueron muchísimos años. Y la realidad es que desde el 2009, que ya pensábamos que cualquier año podía ser el último. El creador de este equipo, el apasionado, el alma mater, es Alberto Roemer Sr. Alberto hoy tiene 93 años, creo, o algo así. Y claro, él ya en el 2009 corrió su última regata en el TP52 Matador. Y a partir de ahí pensamos que cualquier año podía ser el último. Afortunadamente, después sus hijos Pablo y Alberto Jr. se entusiasmaron con el equipo. Alberto Senior seguía siendo a través del laboratorio quien auspiciaba toda esta participación, pero los que navegaban eran sus hijos. Y lo mantuvieron con muchísimo entusiasmo. Después vino la asociación con el Yo Club Costa Esmeralda para llamarnos Azurra, pero era algo simbólico que no le reditó dinero nunca. Siempre fue todo cubierto absolutamente por la familia Roemers y sus negocios. Y bueno, llegó el final. Era un anuncio, estaba anunciado que iba a llegar. Fue en un momento realmente triste porque en medio de la pandemia, sin poder estar juntos, sin poder retirarnos navegando, la verdad
verdad que corrimos, para mí fue todavía más triste, porque yo corrí mi última regata en Puerto Cherbo en septiembre del 2019. Después bueno, hicimos un viaje, después hicimos un, que ahí fue donde nos coronamos campeones. Sí. Después fuimos a hacer un entrenamiento en diciembre a Valencia, y luego la única regata que se corrió en el 2020, yo tuve un problema de salud que me impidió viajar, fue la única regata desde el año 99 que yo no corrí en el equipo, fue justo la última. O sea, había estado 20 años sin faltar ni siquiera a una simple regata de un campeonato, bueno, y justo el último evento del equipo, pues lamentablemente tuve que faltar. Así que para mí fue un final tristísimo. Pero bueno, no tiene que empañar la pila de años que navegamos juntos y estar absolutamente felices por todas las oportunidades que tuvimos los argentinos que participamos, primero la tripulación de la Alexia, después del Matador y finalmente de la Zurra. Alberto podría haber apostado desde el inicio a contratar los tripulantes más caros que hay a disponibilidad en el mundo de la vela y asegurarse el éxito, porque con dinero eso se puede hacer fácilmente, y sin embargo él siempre apostó a tratar de tener la mayor cantidad de gente joven y argentina posible. Claro, en aquel momento éramos jóvenes y empezamos a hacer experiencia siempre de la mano de una parte del equipo súper profesional, neozelandeses, ingleses, americanos, y cada vez menos de esos y más de los argentinos o latinos. Y sobre el final de la campaña éramos todos latinos menos uno, mayoría de argentinos y algunos italianos, y quedaba solo un neozelandés en el equipo Zurra. Es decir que yo siempre digo, salvo Santiago Lange, todo el resto de los argentinos que llegamos al IoTeam profesional le debemos muchísimo a Alberto Roemers y la familia Roemers, porque fueron quienes nos dieron la oportunidad de, en sus barcos, hacer la experiencia que hicimos. Yo llegué a una Copa América, pero cuando a mí me contratan para la Copa América, si bien tuvieron en cuenta quién era yo como persona, también valió la experiencia que yo tenía de navegar en el Maxi Alexia. Si yo no hubiese navegado en el Maxi Alexia, posiblemente Luca De Botti nunca me hubiese tenido en cuenta para formar parte de un equipo de Copa América. Ale, en definitiva, sí. Decime, viene Alexia, Matador y después Azurra. Así es, el Alexia era un ILC 70, que ya tenía 80 pies, pero medían IMS en una categoría que se llamaba ILC 70 y corríamos mano a mano contra barcos muy parecidos, todos dentro de una box rules. Después hizo un 100 pies, un wally de 100 pies, que era el segundo Alexia, que también se llamó Alexia, que en ese yo no corrí nunca porque coincidió, ese barco navegó el año 2003 y 2004, 2003, 2004 y 2005. Yo estaba, 2003 y 2004, estaba con la campaña olímpica de fin, y sobre el final del 2004 ya me contratan para la Copa América en exclusividad, entonces esos años no pude navegar. Después ellos, el equipo no navegó justamente los años que yo estuve en campaña para la Copa América, y en el 2007 que se empezó a navegar en TP52, ahí me incorporé yo también. Ale, te propongo, dado que es una historia que muy linda, que en el próximo programa hagamos un recorrido. Alexia, Matador y Azurra. Y charlemos de esa historia y recordemos toda la trayectoria de la familia Roemers en esta clase de barco y en esta competencia de alto nivel como es la que participás vos. Bueno, me voy a comprar un par de bolsitas de pañuelos de papel y hablaremos de todo eso. Sí, siempre te estamos provocando, pero realmente que es una historia muy linda y tenemos la posibilidad que la haya vivido un rosarino y que ese rosarino podamos llegar nosotros como es charlar con vos, Alejandro. Entonces, que buscame material, ¿no es cierto? Que es el material que yo tengo, mucho material tuyo que lo estamos digitalizando, pero hay material de la Alexia y debe haber del Matador que todavía no lo tengo, así que búscalo y durante la semana te convocamos y hacemos la historia de
Alexia, Matador y Azurra. ¿Te parece? Bueno, Víctor, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muy bien. Y nosotros seguimos en Todos a Bordo de esta manera. Y en Todos a Bordo lo hemos convocado nuevamente a Alejandro Colla porque queremos conocer, y contado por él, toda la campaña que realizó durante 20 y pico de años corriendo el primer nivel de IOTI. Y le hemos propuesto hacer primero charlar de la Alexia y después irnos al Matador y a la Azurra, que son más conocidos. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Hola, Víctor. Bien, bien. Che, y muchas gracias por esta oportunidad. Y aprovecho a hacer extensivo esto como un homenaje a la familia Roemers, que fue la que me dio a mí y a tantos argentinos la oportunidad de competir a este nivel y de aprender todo lo que aprendimos. Y que eso, a su vez, en mi caso, por ejemplo, me facilitó enormemente la posibilidad de ir a un Juego Olímpico. La experiencia que hice en el Alexia me permitió que me hayan llamado después para una Copa América. En definitiva, a lo que voy es que agradezco infinitamente que me permita transmitir a toda la audiencia mis experiencias, pero sobre todo como un homenaje a la familia Roemer, que está dando por terminado este gran proyecto que duró como 25 años. Efectivamente, realmente lo que vos lograste cuando fuiste convocado por allá por el año 99, si mal no recuerdo, para poder correr, cuando te llama Guillermo Parada y te convoca, realmente los momentos que tuviste que vivir son espectaculares, pero vamos a dejarlo que nos empieces a contar. Porque como te decía, vamos a empezar con el Alexia, porque el Alexia empieza en el 96, 97, ¿no? Antes que vos fueras convocado. Claro, yo creo que la Alexia empieza en el 96. Bueno, en realidad digo creo. La verdad, hay un libro hermosísimo, que es la tapa del libro. Una foto, por ejemplo, de la Alexia que hay en este libro, y es una maravilla. Este es un regalo que nos hizo Alberto a todos los tripulantes. Cuando se cumplieron no sé cuántos años, él nos invita a su casa a Buenos Aires, nos entrega, nos hace un cóctel y nos entrega un libro a cada tripulante. Aquí está toda la historia, que aproveché a repasarla cuando sabía que me ibas a llamar. Y el Alexia pasa a ser de Roemers en el año 96. El barco ya había navegado en el año 95 con otro dueño. El barco creo que es votado en 94, 95. En el 96 y 97 navega la familia Roemers con tripulación bastante extranjera. Luego le hace unas modificaciones y en el 99 ya sale adecuado a lo que era en ese momento la clase ILC-70, que era una fórmula, era una IMS, pero para barcos de entre 70 y pico y 80 pies. El Alexia quedó luego de la modificación de 79 pies. Y además en la tripulación, él se había propuesto incorporar algunos argentinos más y de a poquito ir reemplazando extranjeros por argentinos. Y yo creo que cuando me llama Guille Parada, que la verdad que no me lo esperaba para nada, tuvo en cuenta mi tamaño, ¿no? Porque en el barco ese había que hacer mucha fuerza para todo. Y necesitaban gente grande. Y me costó mucho porque muchísima fuerza de brazos y tren superior, y yo venía muy entrenado de todas mis campañas en barcos donde iba colgado de los alisadores. Yo tenía muchísima resistencia de piernas, abdominales, pero nunca los brazos habían sido muy fuertes, así que la verdad que me costó horrores. Me acuerdo la primera salida a navegar, izamos la mayor, y cuando terminamos de izarla, que habrán sido 3 minutos, yo ya estaba para volverme al hotel. Me faltaba todo un día de navegación. Tengo muchos recuerdos de ese tipo. Tengo recuerdos de decir, bueno, primer día, terminamos el desayuno en el hotel, bueno, vamos para el barco. Y yo no, ahora creo que eran 5 vans, todas del equipo, para ir hacia el barco. Porque éramos 30 y pico, 40 personas. Era todo así. Entonces, vamos a buscar los sándwiches a Pan & Company para que los lleven para el barco. Y traíamos un carro de supermercado lleno de sándwiches. Era todo, me impresionaba. Y en esa impresión que yo tenía, en ese sentimiento, la verdad que
estaba muy, muy hondo en mí. Cuando vuelvo de esas primer 3 semanas de navegación, que fueron muy intensas, fueron 3 campeonatos de viernes, sábado y domingo, con todos los días en el medio navegando. No descansamos ni uno. Y navegábamos con John Costecchi, Dee Smith, con gente que yo había visto en las revistas y que admiraba y que jamás pensé que los iba a conocer. Y bueno, aprendíamos un montón. Cada reunión previa y post-navegación era una esponja de lo que absorbía. Y de lo que el inglés me permitía entender, ¿no? Porque era mi primer navegación en inglés. Y yo tenía un inglés sumamente básico. Y eso fue un impedimento al principio para llegar más, para acostumbrarme más rápido al barco y a toda la gente, ¿no? Pero bueno, eso de a poco lo fui pasando. Y cuando volví a Rosario, después de esas 3 semanas en las cuales ganamos, fueron 3 campeonatos que ganamos los 3, éramos el único maxi. Era una semana de... eran 3 campeonatos muy tradicionales de Barcelona, donde corría la flota de Barcelona y algunos extranjeros, pero no había ningún maxi, éramos el único. Y bueno, pareció que las regatas dieron para barcos grandes, ganamos todos los campeonatos. Y yo volví fascinado, la verdad que era algo que nunca había soñado. Volví fascinado. Y escribí una nota, y con muchas fotos, que la publicó Luis Antillana en Náutica Full Time, y esa, donde... ese sentimiento de fascinación que yo tenía, se ve que se transmitió mucho porque impactó. Y la nota, la revista llegó, no sé cómo, a manos de Alberto Ruemers. Y un día me llama la secretaria de Alberto y me pregunta si podía que le consiga la mayor cantidad de ejemplares posible, que Alberto quería tenerla para regalar a sus amigos. Y la verdad fue un orgullo muy grande porque... Alberto después me dijo, la primera vez que veo escrito algo así del barco, y bueno, me lo agradeció mucho. La verdad que fue escrito con mucha pasión, con mucha pasión. Y después uno se fue acostumbrando a eso, y está muy mal decirlo, pero la verdad que fue así. Eso que me impactó tanto en su momento, 20 años después, ya para mí era absolutamente normal y me costaba... No lo transmitía, yo lo empecé a transmitir a raíz de la pandemia, de todas estas charlas. Yo no lo transmitía porque para mí era algo normal. Entonces yo pensaba que era normal para todo el mundo y que no había un interés en difundirlo porque como que todo el mundo lo sabía. No, si a través de todas las charlas que hemos tenido, de lo que pasaba atrás del telón, de la campaña de la zurra, etcétera, etcétera. Mucha gente me ha preguntado, pero ¿cómo es? Sí, es rosarino, está con nosotros, lo conocemos, está en el club, realmente, porque la campaña que vos hiciste, después del Maxi, después de las Atenas 2004, después la Copa América, y después el Matador, y después la Zurra. O sea que mirá si tenemos para charlar y mirá, contar. Acá en el libro... dice, en el 96 el barco gana Middle Sea Race, que es una regata que da la vuelta a la isla de Malta y de Sicilia. La gana en el 96 y en el 97, 2 veces. Yo en esa época no estaba en el barco. En el 98 gana Newport Bermuda, una regata de las más importantes que hay en Estados Unidos. Después en el 99, donde yo ya me subo al barco, ganamos el trofeo de Menegildo Segna, ese que te decía, en Barcelona, fue el primero que ganamos, el Conde Godó, y después vamos a la mítica Fastnet. En el año 99 se cumplían 20 años de la regata de la muerte. En la Fastnet del año 79 se hundieron no sé cuántos barcos y falleció ahogado mucha gente, y esa regata la gana en el 79 Ted Turner, y Ted Turner alquila el Sayonara, que era el barco ganador del momento, que era de Larry Allison, el dueño de Oracle, alquila para ganar de vuelta esa regata, rememorando los 20 años de tan importante acontecimiento. Y el Sayonara era un barco que corría en la misma categoría que nosotros y de rating muy parecido. Y fue un mano a mano con él y el Boomerang, un diseño de Flair también en que corríamos en la misma categoría. Los 3 barcos, fuimos muy parejos toda la regata, son 600 millas. Curiosísimo, largamos tirando bordes por el Solent, que es un canal casi tan angosto como el Paraná, un poco más ancho, con mucha corriente, hasta que salís a mar abierto. Una vez que salimos a mar abierto, nunca más viramos. Hicimos 300 millas hasta Fastnet,
En Fastnet trasluchamos, volvimos en la otra mura un poco menos porque se llegaba en Plymouth, no en el mismo caos, y nunca hubo una virada. Fue de Spinnaker o de Richer, lo dejé no abierto, y ganamos la regata por unos poquitos minutos, y ganamos la general de monocascos, ganamos, acá que dice, ganamos IRC, que acá todavía no se conocía, ya era la fórmula del momento. Y al año siguiente, no, en el 2002, ganamos Trigolfi, que es un campeonato que se hace en Capri, entre Capri y Nápoles. Ganamos el campeonato mundial de offshore, IMS Offshore, y también ganamos el campeonato mundial de Maxis en Cerdeña. La verdad que era un barco que navegábamos 3 regatas por año, no era lo mismo que después fueron los TP52, que hacíamos 7-8 viajes por temporada. Estos eran 3 viajes por temporada, no sé si algún año habremos viajado 4 veces, pero la verdad que con grandes resultados que hemos tenido. Creo que fue un barco que hizo historia y sobre todo nos permitió a un montón de argentinos tomar contacto, más que con el yachting profesional, que de hecho lo tomamos. Por primera vez navegamos con los que eran los mejores del mundo. Tuvimos la oportunidad de tener de táctico a Chris Dixon, a Callar, a 10.000, a John Costecchi, tipos que de Copa América, Olímpicos, y de ellos aprendimos un montón. Hasta de cualquier tripulante que venía, los trimmers que venían, que eran todos trimmers que habían estado en Copa América. Eso fue lo que Roemers permitió, que estar formando tripulación con los mejores del mundo y poder tomar nivel de ellos, ¿no? Y fue el Alexia fue la gran base para después tener un equipo 60-70% argentino en los TP52 y haber hecho lo que hicimos tantos años después, hasta ahora, hasta el año pasado. Hasta este año. O sea que la Alexia llega hasta el 2003. Así es. Donde vos te estás preparando para la campaña de Atenas 2004. Claro, fíjate. Bueno, qué bien que lo dijiste, se me había pasado. Yo estando en el Alexia en el 2001, Guillermo Parada siempre me decía, porque ya los chicos que habían ido a Sydney habían ganado 3 medallas para Argentina, y yo siempre había manifestado mis ganas de ir a un Juego Olímpico, y Guille Parada me dice, ¿por qué no aprovechás? Estando en el Alexia tenés viajes a Europa pagos, te entran unos dólares por ser tripulante, animate. Y ahí fue donde yo hablé con vos, en el Club de Velas tratamos de conseguir sponsors, que en parte nos agarró la crisis del 2001-2002, la verdad que eso fue imposible en la Argentina conseguir sponsors, pero yo ya estaba lanzado y bueno, gracias a, como decía, a que estaba en el Alexia, podía viajar a Europa y empecé a quedarme en Europa. En lugar de ir a cada regata y volverme, yo me quedaba navegando como parte del short crew del Alexia, lijando el fondo, haciendo cabos, haciendo lo que haya que hacer. Eso me quedaba en Europa, ganaba unos pesos más, y entre regata de la Alexia o al revés, en lugar de volverme, me quedaba allá y seguía trabajando. Así que también le debo el haberme animado a hacer esa campaña olímpica, haber estado arriba de este proyecto. Y después hubo otro Alexia. Después hubo una Alexia que fue un 100 pies, que navegó 2004 y 2005, si yo no mal no recuerdo, que era un Wally, que si bien era un barco de crucero que corría en categoría Wally, y resultó, no, parece haber resultado no muy divertido navegar ese barco. Ganaron varias regatas, yo no pude estar en ninguna porque en el 2004 yo estaba en plena campaña olímpica, o sea, estaba yéndome a los Juegos Olímpicos, y en el 2005 yo ya tenía contrato de exclusividad con Pew 39 en la Copa América. Así que ese Alexia me lo perdí. Y después de ese Alexia vino el primer matador TP52, que me imagino hablaremos en otro programa. Hasta ahí llegamos. Pero mirá que el tiempo estamos justo, pero nos quedamos creo que algo corto con el Alexia, así que algo más vamos a charlar del Alexia para después pasar al matador, a la zurra, que es la campaña más conocida, y nos queda pendiente otro gran logro tuyo, que es toda la campaña del 2003 y 2004 para poder llegar a las Olimpiadas,
que se hicieron en ese año en Atenas. O sea que... 2001, 2002, 2003 y 2004. Fue muy largo. Por eso, son campañas bastante... Así que bueno, en los próximos programas vamos a seguir charlando con Ale, que lo tenemos en Rosario, hizo una campaña de 22 años y y nos explica muy detalladamente todo lo que hizo y estamos aprendiendo mucho de Alejandro. Así que Alejandro, como siempre, muchas gracias y seguimos en contacto. O sea que el próximo programa te toca y hacemos Matador y Azurra y después hacemos la campaña olímpica. Así que bueno, te vamos a ver en sucesivos programas. Lo que la pandemia nos permite, ¿eh? Nunca hubiese sucedido todo esto si no era por las cuarentenas, eterna cuarentena. Eterna, que termine y que podamos navegar. Gracias, Ale. Y en Todos a Bordo, otra vez con Alejandro Coya. Lo convocamos porque durante 22 años estuvo en el top del yachting mundial, corriendo en el Alexia, en el Azurra, en el Matador. El programa anterior hablamos del Alexia y hoy vamos a charlar con Alejandro de su campaña en el Matador y después el cierre triunfante del Azurra. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Hola, Víctor. Buenas noches a todos. Bueno, otra vez gracias por ayudar a difundir esto que hemos hecho durante tantos años y bueno, que ha llegado finalmente a acabarse, como algún día iba a suceder. Bueno, una cosa más que la cuarentena ha logrado, que esta familia, este grupo de amigos, que nos hemos hecho muy fuertes en ese lazo personal entre la familia Ruemers y cada uno de los miembros y la familia de los miembros del equipo, bueno, hoy se termina, pero bueno, queda esa unión y ese espíritu, que decimos el espíritu matador, que hemos tenido todo este tiempo, queda muy vigente. Qué lindo nombre tenía ese barco, ¿no? Porque realmente cuando ve la garra, las filmaciones que ya vamos a ir viendo, es precioso. Sí, el nombre fue idea de Alberto Roemer Jr., y cuando empiezan avanzamos sobre qué es lo que hicimos, ¿no? Cuando se empiezan a ver en TP52, el campeonato se llamaba Audi Med Cup. Estaba auspiciado por Audi y era una organización que tenía muy en cuenta el show. Nunca se hizo en clubes, siempre se hacía en espacios abiertos, en puertos abiertos municipales. Por ejemplo, en Barcelona se hizo en el Mare Magnum, fue espectacular la cantidad de gente que pasaba por ahí a vernos. Y cuando los barcos salían a navegar, teníamos que salir en un orden preestablecido y cada barco tenía su canción de salida. Y obviamente la nuestra era Matador, los fabulosos Cadillac. Y ahí en Barcelona eran cientos de personas bailando al ritmo de Matador mientras nosotros soltábamos amarre y salíamos del puerto. Era precioso. La verdad que se vivieron momentos muy, muy especiales de la vela en la clase TP52. Porque, como decía, este circuito Audi Med Cup que empezó a desarrollarse durante la mejor Copa América de la historia, que fue la del 2007 de Valencia, que en realidad la campaña de esa Copa América fue 2004-2007. El primer circuito de Audi se hizo en el 2005, pero todavía eran pequeñas regatas de 4 o 5 barcos. En el 2006 ya eran unos cuantos barcos más y en el 2007 ya tomó ese profesionalismo la organización con el sponsoreo de Audi y justo habiendo terminado la Copa América, el circuito de TP52 pasó a ser el de más alto nivel de la vela del mundo. Entonces ahí estábamos todos los profesionales que acabábamos una Copa América de 13 equipos. Todos pasamos a los TP52. Todavía no había venido la crisis económica del 2008-2009, entonces éramos más de 20 barcos. Los campeonatos se lanzaban y se inauguraban cortando las cintas y siempre venía el alcalde de la ciudad de turno o personalidades muy importantes. En los barcos siempre iba un invitado que era algún famoso.
Era así, una regata en el campeonato, la organización subía a cada barco un famoso y bueno, ha habido estrellas de cine, ahora no me acuerdo los nombres. Por ejemplo, Gerard Depardieu estuvo navegando en una regata. Corredores de Fórmula 1, no me acuerdo quiénes, vinieron dos. Realmente era un gran show que se vivió. Y las regatas eran increíbles, porque éramos más de 20 barcos, todos, como se dice, en una baldosa. Igual, viéndolo hoy, ya tantos años después, si uno mira el nivel, si yo recuerdo el nivel al que se navegaba en ese momento y en el de ahora, era muy inferior. A pesar de que ahí estábamos todos los que terminamos la Copa América y de que todos iban a fondo, en el 2019 la optimización de cada detalle del barco, de cada detalle y movimiento de la tripulación, eran superlativos, muy superiores a aquellos primeros años. O sea que el Matador arranca en más o menos en el 2005. El primer Matador es 2007, si no recuerdo mal, que yo todavía no corría porque yo estaba en Copa América. La Copa América yo la terminé creo que en junio del 2007 y el campeonato empezaba antes. Claro. Y a mí Guille me reincorpora a este equipo de la familia Roemer, que se había dejado de ser Alexis, pasaba a ser Matador. En el 2007 fue el primero, un barco blanco de Brolich. Y en el 2008 sí, me convoca, y es el segundo año de ese barco de Brolich, que era el Matador blanco. Y la verdad que ahí estábamos, la verdad que estábamos aprendiendo. Había equipos que venían desde el 2005 y nos costaba. Ganábamos alguna regata, nos costaba ganar eventos. Pero ya en el 2008, perdón, en el 2009, con el segundo marco, el segundo matador, que ya era el que tenía dibujado un toro en la banda, con ese barco ganamos campeonatos importantes. Me acuerdo de una definición contra Team New Zealand en Alicante, que le ganamos en la última regata. Ese fue, creo que fue el primer campeonato que se gana dentro de la Met Cup. Antes, en el 2007, Matador ganó una Copa del Rey, donde también había 20 TP52, y en esa iba de táctico Paul Callard, por ejemplo. Uno de los tácticos que tuvo el TP52 Matador fue Paul Callard. Pero ese ya te digo, es el año que yo todavía no corría en el barco. 2010 fue el último año de Matador. Ya era los barcos, a su vez, la clase fue modificándose. En el 2010, creo, en el 2009 se incorpora el botalón. Antes, si bien en la espina que era simétrico, era con tangón. Al principio no eran con mayores, con tope cuadrado. Entonces también eso se incorpora, creo, en el 2010 o 2011. Los barcos fueron cambiando las reglas para hacerlos cada vez más rápidos y vistosos. Se alivianaron los bulbos y se alargaron las quillas, o sea, más calados pero más livianos. Se fue quitando tripulación. Al principio corríamos, creo que 15 o 16, terminamos corriendo 12 o 13. Para hacer que sea más vistoso el movimiento de la gente a bordo. La verdad que fue toda una evolución muy linda, porque un buen mix entre que sea entretenido para los dueños o armadores que timoneaban, también sea divertido para los armadores, como en nuestro caso, que no timoneaban, pero que iban a bordo. También se intentó que sea divertido para verlo por redes sociales. También que el público lo disfrutara en los puertos. La verdad que fue toda una evolución muy, muy interesante del deporte que hizo la clase TP52 con esta Audi Met Cup y después llamada Super Series. Y se pasó a llamar Super Series porque cuando vino la crisis del 2009, Audi quitó el sponsoreo y la organización, los que se encargaban, la empresa que organizaba todo eso, se retira. Pero había un interés muy grande de los armadores de seguir corriendo regatas. Entonces los mismos armadores, encabezados por la familia Roemer, por Doug DeVos, que es el dueño de Quantum, por Niklas Zentrum, que es el creador de Skype, que él, era el dueño del RAM, que era uno de los grandes animadores en ese momento, crean las Super Series.
Y esa super serie se fue profesionalizando cada vez más. Terminó teniendo muchos empleados, un CEO, todo un aparato muy importante para organizar estas regatas, y siempre con el concepto de no utilizar los clubes para no encerrar a los barcos y tenerlos fuera de los espectadores. En algunos lugares obviamente no queda otra que ir a un club, pero en eso, de todas maneras, en esos días los clubes se abrían por completo al público. O sea que la campaña de, bueno, ya estamos entrando despacito al, cambiamos de color de barco, del blanco y rojo, nos vamos a la zurra. Que la zurra es una, tiene algo que ver con el club que se une, vos lo explicaste en algún... Sí, la historia es así. Bueno, primero te digo que con ese barco blanco matador, el cornudo le llamamos, porque tenía la forma de tener dibujado un toro y el botalón era el cuerno. Con el cornudo fuimos campeones mundiales un año en Palma de Mallorca, que ese fue el título más importante que tuvimos con ese barco. Y en el 2011 tenemos el primer azurra. O sea, hubo dos matadores y ya en el 2011 el primer azurra. ¿Y por qué esto? Se dio un par de circunstancias. El Yacht Club Costa Esmeralda, que es un club del cual Alberto Ruemers es socio, tenía un sponsor para una campaña deportiva y elige al barco de Ruemers para representar los colores de ese club con el sponsor que el club tenía. Y fue la primera vez que Ruemers tuvo un sponsor en un barco. Pensé que había empezado a navegar en el 95 ya a nivel internacional y estábamos en 2011. Y por primera vez aceptaba un sponsor así importante. Y igual ese fue un año donde se estrenó un barco que fuimos por un diseño con Brolig un poco extremo. Y el barco tenía condiciones buenas y condiciones malas, la realidad. Y fue un año que navegamos muy bien, pero quedamos terceros. De todas maneras, el sponsor estuvo contento. Se mantuvo un año más, en 2012, pero ya 2012 con otro barco. Porque ese barco que no nos terminó de convencer se vendió, se fue a Australia, donde anduvo muy bien en clase IRC. El barco era bueno, pero bueno, no calzaba bien para las regatas del Mediterráneo. En Australia el barco aún hoy es ganador. Y entonces en el 2012 ya tenemos el segundo azurra. Y cambiamos de diseñador, dejamos Brolig y pasamos a Botín. Cabe mencionar que cada vez que uno cambia de barco, las regatas son de más o menos de abril-mayo hasta septiembre. Ya en julio-agosto, todo el equipo, toda la tripulación empieza a planificar el barco nuevo. Entonces uno va corriendo las regatas y antes o después de las regatas, no la semana siguiente o la semana anterior, los días de regata, antes o después, hay briefings para hablar del barco nuevo. Entonces, la verdad que se nos hacía muy difícil mentalmente, porque había momentos donde vos tenías que estar definiendo un campeonato para ver si ganabas o no la temporada, pero a su vez también tenías la cabeza en la temporada siguiente, porque si no hacías la planificación del barco en ese momento, después no llegabas con el barco nuevo. Las construcciones empezaban más o menos en octubre, para que estuviera listo en marzo, para poder hacer las primeras pruebas del agua en marzo, para poder correr en abril y mayo. Era toda una carrera contra el tiempo todo el año. Estábamos planificando, diseñando barcos, construyendo barcos, navegando y tratando de ganar. Con el barco viejo, pero pensando en el barco nuevo. La verdad que era... Yo por momentos me acuerdo hoy, ya habiendo pasado el tiempo, que yo me llegaba a enojar con Guille, que era el que organizaba todo esto, me decía, no ponemos la cabeza en este campeonato que podemos ganar y mirá si lo perdemos por estar pensando en el que viene. Entonces, ¿para qué hacemos todo el esfuerzo del que viene si después lo perdemos? La verdad que no quedaba otra. Hoy con el diario del lunes te digo que no quedaba otra. Por ahí diferente a un equipo de Copa América donde son 100 personas y los que tienen que navegar no tienen que pensar en el barco. Pero a nosotros no nos quedaba otra. Igual no éramos pocos, éramos 30 personas. Y bueno, entonces en 2012 ya estrenamos el segundo azurra y ganamos por primera vez la Super Series. Tengo un récord increíble. La última regata fue en Valencia y llegamos a Valencia creo que 6 o 8 puntos atrás de Quantum al último campeonato y cambiamos por completo la estrategia. Nosotros teníamos de estratega del barco a Checo Bruni,
y de táctico a Vasco Bascotto, pero Keko era un excelente match racer, timonel de match race. Y el primer cambio de estrategia fue salir desde la primera regata a correr match race contra Quantum. Nos olvidamos del resto de los barcos. Para lo cual, en las largadas, en lugar de timonear Guille, timoneaba Keko. O sea, la primera sorpresa para Quantum fue que, si bien en los entrenamientos nunca Keko agarró la caña, en la primera regata Keko fue a atacarlos. Pero fue a atacarlos en el momento del top y los hicimos largar pasados. La segunda regata ya los fue a atacar 2 minutos antes del top y los sacamos de la línea. Al segundo día, ya antes del top de atención, ya estábamos haciéndole match race. El tercer día salimos del club siguiéndolos a motor y hicimos match race hasta en la izada de la mayor. Después terminamos en un momento los dos a motor marcha atrás, tratando ellos de zafar de nosotros. Fue, la verdad que es el recuerdo que tengo más divertido de haber corrido en estas regatas. Y terminamos ganando. Eso fue Valencia. Ganamos el campeonato por 15 puntos. Eso fue Valencia 2011, ¿no es cierto? 2012. Después de eso, Keko se va a la Copa América y entonces quedamos solo con Vasco Bascotto. 2013 y 2014 tenemos años donde quedamos segundos. Y no, creo que 2014 no nos fue muy bien. 2014 creo que quedamos terceros. Cabe mencionar que nunca salimos peor que terceros en la Super Series, en la meta. En la Super Series, perdón. Y somos el barco que terminó a final del 2020 con mejor ranking desde que existe la Super Series. Si bien con Quantum veníamos ganando siempre uno cada uno, terminamos con la misma cantidad de primeros puestos, si no contamos 2020, que al final se canceló, misma cantidad de primeros puestos, pero nosotros tenemos un segundo más. Ellos tienen un tercero más, nosotros un segundo más. Entonces, en definitiva, si hiciéramos un campeonato de 10 años, a Quantum le ganamos por un punto. Espectacular. Realmente es tan interesante todo lo que contás y nos han preguntado y nos agradecen que difundamos esto, ¿viste? Porque realmente es una experiencia buenísima con un montón de anécdotas y en la forma que vos la estás contando. Llegamos al... aparte de los minutos se nos pasan, como podrás apreciar, volando. Ya estamos creo que más de 15 minutos de charla y nos falta un montón de cosas. Te vamos a dejar descansar un poquito, uno o dos programas, o uno nada más, y vamos a hacer un redondeo de estos 22 años de Yachting Internacional. Fue en el Salón Molteni, vos habías llegado, no sé, fue un bache que vos tuviste entre todo lo que participabas internacionalmente y la llegada de Atenas, muy muy interesante, así que ponete a leer, a repasar. Vamos a redondear lo de TP, contando de las sedes, algunos logros más, cómo se fueron sucediendo los logros, hay para hablar mucho. Pensar que pasamos por... Tuvimos más de 15 o 20 sedes de campeonatos de Super Series. Y bueno, y te tiro una frase para que tomen dimensión los oyentes de lo que es el yachting profesional. Me haces acordar esa charla que di yo, muy apasionado, muy contento y emocionado por haber llegado a la Olimpiada. Y yo hoy te puedo asegurar que yo aprendí más de navegar desde después de los Juegos Olímpicos a hoy que lo que sabía el día que corrí en los Juegos Olímpicos. Si yo hubiese sabido todo lo que sé hoy, el día que estaba en Atenas, estaba para medalla. Y lamentablemente uno lo aprende tarde para lo que es el yachting olímpico. Lo que sería muy interesante que Argentina lograse lo que logran países del primer mundo, que los profesionales puedan transmitir ese nivel que lograron el profesionalismo
a los chicos cuando son jóvenes, antes, cuando están en intención de ir a un Juego Olímpico. Si se pudiera hacer esa transmisión de conocimiento de manera planificada, se lograrían resultados olímpicos con más regularidad de los que se logran hoy, porque hoy se logran por grandes esfuerzos individuales de gente que logra ese nivel, por un esfuerzo en general individual o de su pequeño equipo, y no de una planificación nacional. Así que da para hablar mucho. Me encanta charlar con vos, la tenés, como quien dice, tenés la cancha de regata muy clara, sabés por dónde ir. Así que bueno, seguimos en contacto, obviamente, y ya te convocamos para próximos programas. Gracias, Víctor. Los minutos que estuvimos resultaron pocos, pero vamos a seguir con Alejandro Coya. Y seguimos en Todos a Bordo de esta manera. Gracias, Ale. Chau. Gracias a vos.